Kontua kontu, gaur egun, Nafarroko historiaren inguruan, urte hoietan gertatu zena, eta gertatu denaren inguruan, berzio ofiziala da hemen bilduta dagoena, ez da hortik etortzen dena, orduan. Onar dezagun, hemendik aurrera, berzio ofiziala gurea dela, eta az gaitezen baliatzen hortaz. Horri buruz, eta gauza gehiago horri buruz, Joseba Asironek aipatuko du zerbait. Atxalde. Bueno, 9 egun falta dira 2012 urte hau azkenean bukatzeko. 9 egun besterik ez dira falta. Horregatik iruditzen zaigu poliki-poliki, baina badela garaia gure balorazioak eta bueno, gure balantzeak ere egiten hasteko, ez? Irabazi egin dugu. Irabazi dugu argi eta garbi. Irabazi dugu, erderaz esaten den bezala, por goleada. El objetivo merecía la pena. Merecía la pena porque al fin y al cabo se cumplían 500 años, nada menos que 500 años, de la pérdida de la independencia en la Alta Navarra. Se cumplían 500 años desde que las tropas españolas de Fernando el Falsario entraron por la Sacana arrasando todo a su paso y con un objetivo concreto y confeso, que era terminar con la independencia de Navarra. Terminar, ni más ni menos, que con el proyecto político que el pueblo vasco, que Euskal Herria se había dado a sí mismo allá por el siglo IX para sobrevivir y para pervivir como pueblo. Las salas de cultura, las docenas de salas de cultura que hemos visitado en los pueblos y en los barrios de las 4 rincones de Euskal Herria. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que hemos ganado. Hemos ganado también en las librerías, hemos ganado en los periódicos, en los libros y hemos ganado hasta en los cómics. En medio de todo este debate, no ha habido quien a lo mejor ha tenido la tentación de pensar que, bueno, mirábamos atrás con demasiada nostalgia. Éramos un pelín nostálgicos, ¿no? Que nos estábamos un poco anclados en el pasado, pero vosotros sabéis muy bien, y por eso estáis aquí, que nosotros, si mirábamos para atrás, era única y exclusivamente para entender mejor el presente. Hemos ganado por goleada, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir en absoluto que el trabajo esté hecho, que hayamos terminado y que no quede nada por hacer, de eso nada. Quedan muchas cosas por hacer y por eso Nafarro Bizirik va a seguir en la brecha. ¿Eh? O sea que después del 2012 viene el 2013 y luego el 2014 ya hay muchas cosas por hacer. Por eso, ya voy a terminar pidiéndoos una vez más que os unéis conmigo en un gora bien grande, un gora que salga de aquí, que retumbe bien en el pabellón y salga como un cohete y que caiga en el Palacio de Diputación para que lo oigan desde todas las poltronas y desde todos los despachos. Por los hombres y mujeres de 1512. Por todos aquellos navarros que murieron asesinados en 1512 y por todas las navarras que a partir de 1512 murieron en las hogueras españolas. Y sobre todo, y de manera muy especial, por todos aquellos que a través de todos los siglos y sobre todo las dificultades y hasta hoy en día han creído y hemos creído en el futuro de una Navarra soberana, libre y viva. Nafarroa Bizirik. ¡Gora Nafarroa!